Así es como ha quedado esta camioneta después de una colisión, ¿no?, contra una camioneta de la fiscalía que se encuentra hacia este otro extremo. Estamos aquí en la avenida Metropolitana, en Ate Vitarte. Lo que ha ocurrido es que el conductor, según cuenta el testigo de la camioneta que se encuentra aquí de la Fiscalía de la Nación, venía a toda velocidad por esta calle. Y es cuando la camioneta azul que venía por la avenida Metropolitana intenta cruzar esta vía, ¿no?, se encuentra con esta camioneta conducida por un funcionario del Ministerio Público y colisiona de tal manera que chocan y el camión azul logra meterse, miren, contra este poste de este lado de acá y lo ha logrado derribar. Miren cómo ha quedado este poste, miren cómo está los fierros retorcidos del impacto que ha tenido esta camioneta, ¿no? Y aquí ha quedado de esta manera. El señor Percy Sarmiento es el conductor del vehículo. Su hermana ha tenido que ser llevada de emergencia a la clínica Montefiori y él ha tenido lesiones en el rostro. Señor, el conductor de la fiscalía es el que ha chocado contra su camioneta. Claro, el señor es el que se ha metido contra con el camioneta. Yo por no querer, señor, chocarle de frente, le he esquivado y me he impactado acá. ¿Usted ve cómo ha quedado el vehículo? ¿Usted tiene lesiones en el rostro? Sí, acá me he cortado y acá, la parte de las piernas que me he golpeado adelante, todo está herido. ¿Qué le ha respondido el conductor de la camioneta? No me ha dicho nada, está allá. Lo que sabemos es que este accidente ha dejado dos personas heridas. Una de ellas, la hermana del conductor de la camioneta azul de nombre Lidia Sarmiento y aparentemente una fiscal que viajaba en esta camioneta, ¿no?, del Ministerio Público conducida por Juan Carlos Baneo Casanova. Un conductor que, según sabemos, no tenía la licencia vigente, es decir, su licencia de conducir ya estaba vencida. Bueno, vamos a intentar conversar con este señor funcionario del Ministerio Público a ver qué nos responde. Bueno, se ha encerrado en el auto, intenta salir. Miren cómo ha quedado atrapada la llanta del vehículo. Iba a total velocidad. ¿Qué tiene que responder? ¿Porque iba a mucha velocidad? No, yo no, porque yo estoy en una intercepción. Soy cierra, cruzando. El señor que ha venido. Yo dice que usted venía a toda velocidad. No. Mira, impactado contra el poste. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a venir de acá? Yo he entrado por acá. Si hubiera venido de arriba, tal vez sí. Señor, a estas horas de la noche estamos en toque de queda. Me dice de que le acompañaba una mujer. No. ¿Quién? No quiere dar el nombre al funcionario, pero dice que él no ha ocasionado el accidente, que sería la otra camioneta. Esa es la información que tenemos en este momento. Personal de los bomberos, ¿no?, están intentando sacarla de esta zanja. Miren cómo ha quedado la llanta totalmente metida en esta zanja de aquí de la avenida Metropolitana. Este vehículo tiene placa GT652 y bueno, van a tener que responder en el Ministerio Público porque es que conducía a estas horas de la noche y hacia dónde se dirigía, ¿no? Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante con ustedes. Y cada vez